si tomamos mucha bebida carbónica. No tengo nada en contra de las bebidas carbónicas. Lo que sí tengo en contra es la cantidad de la bebida carbónica que se toma, porque parte de ese gas lo tenemos que eructar. Entonces, ¿qué estamos favoreciendo? El reflujo. Evidentemente. Esto lo puede entender cualquiera. Otra gran parte de ese gas circula hacia abajo. Luego nos viene en la consulta diciendo que tiene muchísimos gases. Pero una persona que se bebe 5, 6 o 7 refrescos al día, o como una persona recientemente que tuve que hospitalizar por parálisis intestinal, que se había tomado en unas oposiciones 2 botellones de una bebida carbónica determinada, que esos son 4 litros de esa bebida, claro, entró en parálisis intestinal. ¿En un día? En una sola noche se tomó 4 litros de esa bebida. Claro, ¿qué pasó? Que el intestino no pudo soportarlo y se paralizó. Sí. Lo resolvimos con tratamiento médico, etcétera, y se resolvió. Pero ¿hasta qué punto puede llegar a influir las bebidas carbónicas en eso? Y sobre todo, por el tema que nos ocupa hoy, en el reflujo gastroesofágico. No vamos a darle facilidades.